Entre tanto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que el gobierno de Colombia ha hecho lobby en contra de Ecuador en Washington y anunció que contrató un asesor para contrarrestar la supuesta campaña de desprestigio. Dora Montero. María Cristina, el asesor es un peso pesado de la diplomacia de Estados Unidos. El ex embajador Chris Arcos, que ha sido consultor de seguridad nacional de los presidentes Clinton y Bush. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que su gobierno contrató a un asesor político internacional para defender a su país de la mala imagen que le ha generado Colombia. El lobby colombiano nos hizo mucho daño. En Washington muchos creen que nosotros albergamos a la FARC, que el pobre Uribe es Sorinés de la Cruz peleando solito con la FARC. Según Correa, su país es víctima y no cómplice de las FARC. Hemos contratado este asesor internacional para que desmonte esas mentiras. Se refiere a Crescencio Cris Arcos, un exdiplomático de Estados Unidos de alto perfil y exsubsecretario de Estado para América Latina. Consultor en asuntos de inteligencia exterior en las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush. Porque sin tener vela en el entierro, nos bombardean el 1 de marzo y tenemos que empezar dando explicaciones. Y aquí hay tanta gente que le hace el juego al gobierno de Uribe, que tantas veces ha despreciado al Ecuador, ¿no? Como que si Correa debe madurar, debe ya superar diferencias con Uribe, como que sea una pelea entre compadres. Para Correa no es fácil perdonar. Sí, tengo yo moriré indignado con los que bombardearon a mi patria, pero sé perdonar. Personalmente, yo tengo el menor problema en estrechar la mano al presidente Uribe, pero representa un país que ha sido agredido, por el amor de Dios. A pesar de la tregua que ofreció el presidente Uribe a Correa, la pipa de la paz no se ve cerca. Así que ratificamos esas relaciones diplomáticas con Colombia. No se reanudarán hasta no tener un gobierno decente con el cual tratar.